Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. He bajado un poco el volumen del micro, no sé, lo notaba un poco alto, me apetecía bajarlo un poquito. Decidme si os parece bien, decidme si os parece mal, no me digáis nada y no cambiaré nada. Ahí lo que vosotros valoréis. Bien, ¿hoy qué tenemos, chicos? ¿Hoy qué podemos contaros? Pues, sinceramente, nada nuevo, es algo muy normal. Ya sabéis que de vez en cuando a Amon le da por ver las películas de los Vengadores. ¿Por qué las películas de los Vengadores? Yo qué sé, a lo mejor es, será Marvelita en vez de Ceriano. No sé si dice así, ¿verdad? He dicho una chorrada, sí, bueno. Para variar he dicho una chorrada. El caso es que se ha puesto a ver películas de Marvel, se ha inspirado otra vez, ha dicho: voy a darle superpoderes a todos mis soldados. Pues nada, todos los soldados con superpoderes. ¿No los saben usar bien? No. ¿No saben ser útiles con ellos? Tampoco. Pero oye, tienen un montón de poderes, los van echando al azar y van puteando. ¿Qué quieres que diga? A lo mejor explotan y cosas así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego también, pues, de esto, ¿no? De que les ha comprado armas con miras mejoradas. Yo, sinceramente, el concepto... Yo es que le podría echar la bronca, Amon. Quiero decirte, vamos a ver, Amon. Si me vas a venir en plan superhéroe, venme en plan superhéroe. Pero si me vienes en plan superhéroe y luego le das francotiradores y mejoras de distancia para que ataquen desde lejos, lo que estás haciendo es crearme un bicho de operaciones especiales que también tiene superpoderes. No. La Viuda Negra no tiene superpoderes. Y no tiene superpoderes precisamente porque ya ser un agente secreto está chetao y mola un huevo. No hace falta que mole por dos. No hay una necesidad, Amon. Si es que te me lías. Bueno, pues nada, ha puesto francotiradores. Todo el mundo tiene ahí unas miras de la hostia que llegan todo lejos. Y bueno, también tenemos el factor, que es importante, de que todos los edificios se encabronan. Todos los edificios se encabronan y en cuanto te ven, pues hacen una bolita de energía y se ponen ¡tiu, tiu, 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 tiu! Y pues nada, pues muy bien. Problemas que tenemos. A ver, no son ninguno grave. Deberíamos poder con nuestra estrategia típica de zombies por doquier. Pero tenemos que tener cuidado. Sobre todo al principio, cuando tengamos muchas unidades, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Porque, hostia, nos van a venir fuertes. Nos van a venir moito fuertes. No sé si esto afecta realmente el tener la bolita esa. No lo tengo claro. Voy a poner eso. Vale, perfecto. Vamos a ir poniendo estas mejoras, que nos vienen muy bien. A ver, aquí seguramente tiremos de habilidades, así que no os preocupéis. Vale. Recordemos que aún no tenemos la plaga, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque no tenemos... ¡Ah! Sois de esos, de los que se infla... ¡Oh! Torbellino. La habilidad de Torbellino mola un huevo, tío. La habilidad de Torbellino mola un huevo. Vale, pues nos han usado la habilidad de lingüística. Nos cogen ahí con la lengua y nos tiran para adelante. Pero tito, los vikingos no tienen lengua. Ya, bueno, os he dicho que los poderes van un poquito sin sentido, ¿no? Pues eso. Poderes sin sentido, gente. Poderes sin sentido, es lo que hay. Son poderes sin puto sentido. Pero es lo que puto hay. Vale, vamos a mandar esto para acá. Vamos a ir limpiando un poquito más rápido y dinámico. Vamos a ir haciendo también de estos. Mejoramos eso, mejoramos esto. No podemos mejorar eso por lo que estoy viendo. Vale, bajemos. De puta madre. Ok. Hay mucha tropa ahí. Pero bueno, vamos a ir mandando pequeños zombies. Pequeños zombisitos a tocar las narices. ¡Hostia! Ya la tienen. Pues sí. Sí que mejora. Sí que avanzar eso rápido ha funcionado bien. Vale, tenemos que seguir haciendo las mejoras y tenemos que conseguir la base secundaria. Ya tenemos a este señor que está un poquito ahí en plan: yo ya no tengo nada que hacer, que se equivoca. Tiene que ponerse a hacer bunkers. Tiene que ponerse a hacer mucho búnker. Vosotros para acá. Y tú para acá. Tenemos que... Veniros para acá. Y ni de coña, compañero. Ni de puta coña. Compañerito, no. Aquí vamos a lo que vamos, chicos. Aquí vamos a lo que vamos. Y ahora sí, vamos a mandar esto aquí. Y evidentemente le vamos a decir a este señor que ataque aquí. Evidentemente va a morir. Pero bueno, ¿qué más da? O sea, ¿qué quiero decirte? No pasa nada. Bueno, esto a lo mejor... Ya da igual. Perfectísimo, gente. Ponemos esto aquí. Vemos cómo nuestra esta... ¡Oh! ¡Perfecto! Llega. Hombre, que se llega, macho. No está nada mal, navecita mía. No está nada mal.
Has llegado ahí justo a tiempo para putear. Eso es maravilloso, chica. Ahora vamos a mandar esto para acá, porque quieras que no, vamos a necesitar eso. Vamos a mejorar. No, no vamos a mejorar. Es decir, vamos a mejorar el tema de los zombies, pero parece ser que no. Parece ser que tenían una queja existencial sobre el tema y no va a poder ser. Vamos a coger esto rápido. Vale, ahora, como ya está esto limpio, vamos a ir diciéndoles que vayan limpiando esto, total. Que vayan limpiando por aquí, porque por aquí suelen aparecer cosas. Y para que lo vayan limpiando, tío. Que lo vayan dejando bonito. ¡LOL! Vamos a echarle. No. Es decir, voy a echarle aquí una mano, pero va a ser que. Ok, vamos a coger esto también. Nuestras tropas. Perfecto. Y usted, buen señor, me va a empezar a fabricar aquí esto. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos y la verdad es que nos viene muy bien. Vale, luego, el tema de construir las mejoras. Que no la está, no estamos haciendo ni puto caso a eso y deberíamos hacerlo. Ok. Seguimos con la base secundaria. Perfectísimo. Aquí nosotros seguimos avanzando tranquilamente, como si no pasara nada. Tenemos aquí un trabajador sin hacer nada, cosa que no podemos permitir. Vamos a hacer más búnkers. A ver, los búnkers en esta parte es importante tener alguno. Uy, no me jodas que me equivoco. Sí, he hecho misclick. He hecho un buen misclick, maravilloso. Ok, pues después de ese maravilloso misclick, que ha sido espectacular, vamos a hacerlo, superamos. Vale, cuidado. Uf, mal. Muy mal, 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 muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Otro terremoto. Se acerca otra oleada de lava. Voy a intentar. Vale, perfecto. Voy a intentar aprovechar para llegar a algún lado. Y así a ver si conseguimos algo, por lo menos. Sí, aquí tenemos dos. Vale, perfecto. Ya que estamos, hacemos eso. Y luego os ponéis aquí. O aquí. Perfecto. Maravillosísimo, gente. Maravillosísimo. Vale, este está sin hacer nada. Nosotros por ahora no podemos hacer nada de esto. De hecho, mira, aprovechando que tú estás sin hacer nada, me vas a hacer el edificio que me falta para las mejoras. Veamos si podemos conseguir. Ok. ¡LOL! Viene aquí el enemigo. Vale, parece que los hemos limpiado rápido. Por no decir que se ha limpiado rápido el compa, que es la realidad. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vuestros escudos no son nada contra mi ejército de zombies. Bueno, he hablado demasiado pronto, pero tarde o temprano llegarán otros zombies, así que tampoco pasa nada. Vale, limpiamos, 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 limpiamos. Nos vamos para acá, que son para donde viene la siguiente oleada. No, viene por aquí otra siguiente oleada, me estoy fijando. Me acabo de dar cuenta del peligro. Vale, limpiamos rápido. Por rapidísimo que se ha limpiado la cosa. Vamos para allá las cosas. Vale, trabajadores libres, ahora mismo no tengo. Todos están currando, maravilloso. No tenía, coño, claro. Que hay uno que le he indicado que haga una cosa que ahora mismo no nos conviene hacer. Vale, tú, búnker aquí, compañero. Tú, esta mejora ya. Perfecto. Ok, McKay. Nuestros aliados están. Ahí están, entregamos los minerales. Perfecto. Y búnker. Aquí vamos a eso, a búnker todo el rato. Vale, los zombies van avanzando poquito a poquito. Muy poquito a poquito, eso hay que reconocérselo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Pues mira, compa, me vas a hacer la última mejora y luego te vamos a trasladar al centro. Luego te vamos a trasladar al centro porque nos va a convenir que estés en el centro. Joder con los remolinos, macho. Es una habilidad torrota. Está muy chula esta habilidad, de verdad. Muy, muy chula. Y es que se nota con la gente que tiene buen micro. En el momento que se mueve Ceratul y empieza a lanzar remolinos, 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 se nota que es una chetada, tío. Se nota que es una chetada. Vale. La criatura va a seguir descontrolada. Por lo menos por ahora. Luego ya veremos si vamos sobraditos o no vamos sobraditos. Pero por ahora va a seguir descontrolada. Vamos a mandar eso ahí. Vamos a mandar esto aquí. Ponemos de una distracción, perfecto. Demasiadas unidades enemigas, compañero. Y encima los remolinos. A tomar por culo. Maravilloso, gente, maravilloso.
Ok, pues ya, ahora sí, rápido, antes de que se me olvide o antes de que se líe, lo que pase primero. Vamos a mandar eso aquí. Esto debería haber hecho dos de estas, lo sé, pero como la partida va para largo y va a dar tiempo y no hay prisa, pues ya está. Otro búnker ahí. Y tú, buen señor, tienes que empezar aquí a producir una de búnkers que flipemos. Vespeno. Sí, vamos a ir ya por el Vespeno. Perfectísimo, gente. Tope Vespeno. LOL. Vale. ¡Oh! Espérate. Esto está abajo. Esto no está arriba. Está abajo. Está abajo, gente. Y eso es importante. ¿Y de Tito por qué es importante? Porque si está abajo, desaparece con la lava. Y tenemos que cogerlo antes. Nuestros aliados están en combate. Tenemos que ir a por ellos rápido. Uf. A ver cómo lo hacemos, gente. A ver cómo lo hacemos. Ok. Es que no sé si gastar, Estoy ahí que no lo sé. No. Venga, dale. Rapidez. Sí, hemos podido. Perfecto. Vale, mandamos eso ahí. Trabajador, ponte búnker. Se enfrentan al enemigo. Y trabajador. Le pongo a hacer búnkers a este. Vale, vamos a hacer un par de búnkers más arriba y yo creo que ya paramos de hacer búnker arriba. No veo la necesidad de hacer más búnker arriba, sinceramente. Vale, estamos limpiando poquito a poquito. Bueno, este lo he dicho, este lo podemos ir a recoger ahora sin problema, así que... Es que siempre tenéis que tener en cuenta que primero hay que ir a por los de abajo. O sea, si no vais primero por los de abajo, problema. Los de arriba son... Bueno, cuando tengáis un hueco, pero... Los de abajo sí o sí hay que ir a por ellos, tío. Sí o sí. Vale, la lava ha llegado. No nos importa lo más mínimo. Nos ponemos ahí a esperar tranquilamente. Nos faltan tres, perfecto. Aquí cuántos super amos podemos hacer. Y vamos a empezar a poner bunkers por aquí, ¿no? Este no puede hacer nada, este puede hacer más. Usted, le hemos dicho que un par, por tanto tiene que hacer otro más. Y yo creo que ya estaría. Ok. Yo creo que la lava desplaza los cristales. Terry dice que mi teoría no tiene ninguna base científica. ¿Algo de lo que dices tiene base en algo? No escuchen a Terry. Pregunto, por curiosidad. Le he dado por simple tendencia, le he dado otra vez a otro superamo cuando no hacía falta, pero bueno. Vamos para acá, evidentemente. A ver, ¿quién me falta por construir? Este está construyendo. Este puede venirse aquí ya a construir. Bueno, la cantidad de zombies que va a haber en mapa va a ser flipante. Bueno, si tengo economía para seguir sacando más. Ok, vale, pues tenemos a un trabajador libre. Evidentemente le vamos a decir que se venga para acá. Y a estos les vamos a decir que vayan limpiando para allá. Hombre, nos ha faltado. ¿Y esto? Eso yo creo que es un bug visual. Ah, no, vale, nada. No he dicho nada. Es que no recordaba que ahí hubiera un cráter. Ya me he fijado que era un cráter. Vale, pues sí, mucho superpoder y mucho lo que tú quieras, pero no sois los Vengadores, eso es lo que queréis que os diga. Es lo que hay. Los Vengadores solo hay uno. Bueno, luego está la versión de las dimensiones alternativas del multiverso. Luego también está la versión paródica de Marvel. Luego está la versión paródica que han hecho en otra serie de cómics para criticar las cosas que son ya muy cliché en el mundo de los superhéroes. Luego están las versiones de... Sí, ya directamente de parodias. Luego estarán las versiones que hagan en otros dibujos animados que no tengan nada que ver con cómics ni nada de superhéroes. Pero la Liga de la Justicia y los Vengadores solo. Espero que nadie se haya tomado mal eso. Aunque seguro que habrá alguien que sí. Vale, pues vamos a poner otro puñetero búnker. Como veis aquí tenemos un ejército de búnker que madre mía. Vale. Va controlado. Vale, perfecto.
Yo ahora mismo mis zombies son completamente inútiles, pero cuando terminen los vamos a mandar para acá. Porque ahí es donde se van a poner los bichos. Ahora en cuanto tenga un trabajador libre lo mando para acá. Ahí está. Maravilloso. ¿Qué oportuno, compañero? ¿Qué puñetera oportunidad me ha dado? Vale, vamos a ir rápido para acá. Tenemos que limpiar todo lo que venga a proteger este... No viene nada a protegerlo. No me lo creo. ¡Nada! Absolutamente nada. Wow. Qué raro, tío. Ok. Bueno, eso lo está parando el compa. Ahora se va a atascar con los zombies que vayan viniendo para acá, que van a ser unos cuantos. Así que en principio no deberíamos preocuparnos demasiado. Luego ya está. ¡Para tu casa, compañero! Vamos a poner... No, no vamos a poner, si es que no es necesario. Ok. Más bunkers. Joder, si es que aún no he llenado el mapa de bunkers. Si es que aún tengo recursos para sacar más y más bunkers, tío. Fíjate, qué maravilloso. Vale, pues voy a mandar a este a por esto. No sé si va a llegar, pero si llega, a eso que nos llevamos. Además, como los zombies, como he dicho, son impuñetremente infinitos, deducimos que esto se lo van a cargar antes de... ¡Oh, oh! Invisibles. Bueno, invisibles supongo que se encargará el compañero. Yo no he hecho ninguna unidad de detección de invisibles. También porque no he caído en que tenían invisibles. Y mira que era fácil caer, coño, tienen putas átropos. Pero no... átropos, sí, átropos. Pero no he caído. O sea, os lo juro que no he caído. Que las he visto y no he puto caído. Vale. Bueno, se les está agotando el maná por lo que estoy viendo. Perfecto. Y ahora limpio. Vamos para allá. Maravilloso, gente. Putamente maravilloso. Masacradísimo, gente. Me la trae tan al pairo, compañero. Pero tan al pairo. Vale, esto ya está limpio. Trabajadores. Uy, es verdad. Perdón. Tiene toda la razón. No me he fijado. Tiene toda la maldita razón. Ok. Pues que disfrute del solecito, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Vale, aquí evidentemente nosotros ya no podemos llevar tropas. Por motivos lógicos. Y ya hemos ganado, ¿no? Me dicen por megafonía que ya está la cosa. Voy a mandar a las tropas un poquito por si acá, pero que ya está la cosa. Pero sigan con nosotros. La ¡De puta madre! ¡A la primera! Es que Stukov está muy roto, tío. Stukov está muy puto roto. En el momento que puedes sacar tantísimos zombies, está tan puto roto, tío. Es que da igual, macho. Usa todas las habilidades que quieras. Es que al final llegamos. Pues nada, chicos. Like si os ha gustado, suscribiros, compartirlo por redes sociales si os prendéis la gana. Y por supuesto, nos veremos a la próxima. Adiós.